Han pasado 40 años desde que se transmitió la icónica telenovela El Maleficio y aún existen diferentes elementos que mantienen un gran misterio. Uno de ellos es el cuadro de Enrique de Martino, personaje de Don Ernesto Alonso. Enrique de Martino era un hombre mafioso, sin escrúpulos y sin corazón para eliminar a quien se interpusiera en su camino. Siempre que buscaba aniquilar o llevar a cabo una crueldad, le rendía culto a un cuadro que poseía una entidad demoníaca. Dicha imagen se encontraba en su oficina privada dentro de su casa y estaba rodeada por dos veladoras negras y protegida por una caja de madera. Cuando el alma oscura de nombre Bael aceptaba la orden, sus ojos se iluminaban como una confirmación de concederle su maléfico deseo. Ayúdame. Ayúdame a aniquilarlos. En la vida real existen versiones que señalan que el cuadro tenía una maldición. Diferentes técnicos y parte del elenco aseguraron que el cuadro se movía solo y que incluso a veces terminaba en el piso sin que nadie lo moviera. El origen del cuadro se centra en dos historias. La primera señala que Don Ernesto Alonso adquirió el cuadro durante una visita a Italia y al encontrarlo decidió que era el elemento perfecto para darle vida al demonio Bael. La segunda versión señala que el productor y director de televisión mantenía este cuadro en su casa ya que representaba a una persona que formó parte del ejército insurgente y era parte de la historia. A 4 décadas de su estreno, la maquiavélica historia en torno a este cuadro nunca tendrá una respuesta, dejando abierta la posibilidad de que en efecto estaba maldito. Para Cuéntamelo Ya, Televisa Espectáculos, Roberto Mañón.